no puedo. Es un ciego que no ve. ¡Hola, extranjero! ¿Cómo sabes que soy extranjero? ¿Y tú? ¿Cómo sabes que soy ciego? Pareces un ciego. Tienes gafas como Serafín Zubiri, hablas mirando al frente como Stevie Wonder... Y tú hablas como el hijo de Bill Cosby y no me meto contigo. Bueno, perdona, no sabía que vieses. No, si no veo. Pero ¿no me acabas de decir que no eres ciego? Y no lo soy. Pero si no ves. Oh, claro, como no veo se me tacha de ciego, ¿no? Vale, perdona. En ese caso, hola, invidente. Hola, extranjero. ¿Y qué haces en Transilvania? Me llamo John Hacker. Tú debes ser el típico personaje que me ayudará a cambio de un valioso objeto. ¿A que sí, eh? ¿A que sí? Correcto, extranjero. A cambio de una cuantiosa suma de dinero, te daré una hoz, que te será muy útil más adelante. Perdona que te pregunte, ciego. Invidente. ¿Pero qué tipo de profesión es esa de dar hoces a cambio de dinero mientras tocas el acordeón? ¡Soy traficante de hoces! ¡Por eso tengo que disimular! La bella durmiente del bosque de Tchaikovsky o Choifusky o como se diga. No es nada fuera de lo normal. Perdona. ¿Sí? ¿Te interesa este libro? Tiene partituras de Tchaikovsky. ¿Qué? Claro que me interesa. Ahora podré tocar otra canción. ¡Qué alivio! Supongo que te puedes quedar con mis tapones. Muy bien, me he puesto los tapones. ¿Y qué es lo que quieres tú ahora? Vengo a meterme en esa cabina de nuevo. ¡De acuerdo! ¡Espera un momento! Por favor, ponte en el centro de la habitación. Muy bien, vamos allá.
He de reconocerlo, tienes aptitudes para luchar con los vampiros. Por cierto, toma tu dinero. Sé cuando me he equivocado. Ahora vete, que quiero dormir un poco. Cuando estés dispuesto a enfrentarte a algún vampiro, vuelvo y te ayudaré en lo que pueda. ¿Y qué es lo que quieres tú ahora? ¿Cómo puedo matar a un vampiro? ¡Oh! ¡Eso es fácil! La luz del sol o un crucifijo y le haces polvo. Con el que debes poner especial cuidado es con Drácula. Sus poderes hipnóticos le hacen el más poderoso de los vampiros. Estarías perdido a no ser por la poción. ¿Por qué no te pudo matar Drácula? Bueno, admito que resultó mejor adversario que yo, pero mi principal hallazgo en el estudio de técnicas antivampiros fue lo que me cubrió las espaldas. ¿Y qué fue? Descubrí una poción de inmunidad. Te hace invulnerable ante cualquier mordedura de vampiro o a sus poderes frenóticos. ¡Estupendo! ¿Tiene usted una poción de inmunidad? No, perdona. La tuve en su día, pero una poción de esas características es peligrosa. Imagínate si cayera en manos de un vampiro. La haría inmune a los ajos, a las cruces, a la luz del sol. Así que tuve que deshacerme de lo que no usé por el científico método de tirarlo a la taza del váter. ¿Entonces? Tranquilo. Me acuerdo perfectamente de cómo preparar esa poción. Necesito ajos, que de eso ya tengo. Pero me tendrás que conseguir algo de cera. Nicotina, un chicle y un papel de fumar o una servilleta o algo parecido. De acuerdo. Ah, y por supuesto, el ingrediente principal. Unas hojas de una extraña planta llamada Fernán. Se trata de una planta enredadera cuyas hojas proporcionan poderes mágicos si se cortan con una hoz de oro. Muy bien. Pues ya sabes, en cuanto tengas esas cinco cosas me las traes y te prepararé la poción. Después estarás listo para luchar con Drácula. Ya te lo he dicho. Fue todo gracias a la poción. ¿Me puede repetir lo que necesito para esa poción? Recuerda, cera, nicotina, un chicle, un papel y unas hojas de Fernán, la planta, cortadas con una hoz de oro. Pues parto raudo a buscarlo. Ahí tienes la cuantiosa cantidad de dinero que me pediste. Gracias, extranjero. Aquí tienes tu hoz a cambio. Un objeto que te será muy útil algo más adelante, de verdad. Más te vale. Thank you.
Está bien donde está. Mejor no. Ni hablar de eso. Es un bonito crucifijo de madera. El icono no capta toda la extensión de su belleza. ¿Y qué es lo que quieres tú ahora? Ya tengo todos los ingredientes de esa poción. ¡Ah, muy bien! Voy entonces a prepararte la poción. Solo tardo un momento. Una pregunta, ¿qué es eso de Aluxat Ethereum? Es un sortilegio de protección contra vampiros. Lo puse para disimular que el dibujante se olvidó de poner la ventana que se ve desde fuera. Bueno, lo primero que debes saber es cómo se va al castillo de Drácula. Diga. Hay una gruta que llega directamente al castillo y que ese loco fan de Elvis, Igor, usa para bajar al pueblo por las mañanas. Pero ten cuidado, siempre está protegida por un vampiro. Tendrás que librarte de él. ¿Y dónde está esa gruta? Hay un viejo pozo al lado de la capilla del cementerio. Se usaba antiguamente para juzgar casos de brujería. ¿Qué pasa? ¿No teníais juzgado? Se tiraba las brujas al pozo. Si se hundían eran brujas, si no, no. Una vez tiramos a una y no se hundió, así que no sería bruja. A lo que vamos. Toma tu poción. Pero solo me ha dado para uno. Lo mejor es que te lo fumes justo antes de enfrentarte a Drácula. Pero ¿y si me encuentro a más vampiros? ¡Corre!
Es el panteón del tío Desiderio. Es una tumba en forma de cruz. Un sospechoso armario. Es un bonito retablo. Es un bonito retablo. ¡Pero qué bueno que estoy! Cuanto más me miro, más me gusto. Cuanto más me miro, más me gusto. Estoy bien donde estoy. Estoy bien donde estoy.